Yo entiendo, como abogado, que las leyes tienen su ámbito dentro de la sociedad política. Para que haya una sociedad política debe existir un Estado, debe constituirse un Estado, donde hay una serie de garantías políticas y jurídicas, donde se establece un equilibrio, pesos y contrapesos, para que en esa separación de poderes existan las condiciones ideales en las cuales esta sociedad política debe funcionar. La ley no opera en abstracto. La ley es aplicada en un territorio específico para unos ciudadanos y de acuerdo a justamente una estructura. En Venezuela, esa estructura no existe. Así es. Este es uno de los problemas que cuesta explicarle. Entonces aquí termino mi preámbulo para dirigirme, como me lo has pedido, al presidente Donald Trump, presidente Jair Bolsonaro y al presidente Iván Duque, para decirles que Venezuela hoy es el terreno de lucha, es un proceso que comenzó en el año 1999, pero es un proceso político atípico que no ha ocurrido en sus países, pero no ha ocurrido aún, pero está ocurriendo. Está a punto. Este es un proceso político caracterizado. Es diferente a la guerrilla tradicional, es diferente a la lucha política convencional que hemos visto. Esto no se parece a una lucha Nada. electoral de ningún otro país, pero tampoco se puede comparar con el proceso político de una guerrilla que toma las armas y confronta por vía directa. Lo que nosotros tuvimos en Venezuela con Hugo Chávez fue el asalto del poder, reventando las estructuras internas, implosionando al Estado venezolano. ¿Qué ocurrió acá? Que producto de una serie de situaciones desde el punto de vista político, pero claro, no en abstracto, producto de una campaña infame definitiva de los medios de comunicación de la época, Así es. por cierto, no desacreditando a Carlos Andrés Pérez ni a Rafael Caldera, sino desacreditando a ese sistema que ellos veneraban, que era la democracia de partidos. Entonces, sobre ese descalabro, sobre esa desconfianza que estos medios de comunicación, además aliados con unos empresarios locales que venían parasitando del Estado y que pensaron que con Chávez iban a parasitar mucho más. Bueno, se ha reproducido una situación de descontento que una persona como Hugo Chávez logra una victoria electoral en el año 98. Pero con esa victoria electoral, Chávez comienza a tomar por la vía de esas elecciones. Él comienza a tomar control de lo que es la estructura del Estado venezolano. Entonces comienza un proceso de rendición cobarde, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia en ese momento, Todo. que ha debido, realmente ha debido afincarse en defender la constitucionalidad de la Constitución del año 61, pero que de una manera cobarde esa Corte Suprema de Justicia se rinde a los pies de Chávez y en fraude a esa legalidad se hace aprobar una asamblea constituyente y posteriormente una constitución que lo que hizo fue cambiar la estructura del Estado venezolano para hacerla a la medida de Hugo Chávez. Un Estado donde no hay equilibrio de poderes, un Estado donde no hay garantías, un Estado donde la Fuerza Armada no está al servicio de la República, sino al servicio de quien controla el gobierno. Entonces, estamos hablando de un proceso donde por vías, entre comillas, legales, por mecanismos políticos, esta pandilla toma el poder del Estado y desde adentro revientan al Estado venezolano. Entonces, no se trata, como en otros países, por ejemplo, no se trata de la experiencia que tuvo Colombia en los 80, Así donde es. había grupos narcotraficantes tratando de penetrar al Estado colombiano. O más recientemente, la historia que hay en México, grupos criminales, pandillas criminales tratando de penetrar la estructura del Estado y ponerla a su servicio. En el caso de Venezuela no es así. En el caso de Venezuela es el crimen que se hace Estado. Así es. La banda criminal se incorpora a sí misma como Estado, incorpora el crimen como política de Estado y bueno, entonces los países, ¿verdad? Estados Unidos, Colombia, Brasil, tienen que lidiar con un grupo criminal, pero ese grupo criminal es el Estado legalmente constituido, que representa a la nación venezolana. Entonces, estos países y la llamada comunidad internacional son víctimas de ese mito
de, bueno, hay que seguir unos protocolos, pero bueno, ese es por eso, para comenzar a responder tu pregunta, por eso es que nosotros siempre hemos planteado como la premisa fundamental de la tesis política en la lucha que estamos librando en Venezuela comienza con el número uno, que es desconocer la Constitución chavista de 1999. Cualquiera que nos venga a plantear una solución a través de esa Constitución, lo que nos está pidiendo es hacer el juego al chavismo, meternos en esa camisa de fuerza de procesos que están, han sido acomodados a la medida y a los intereses del chavismo. De manera que podemos vernos en un proceso donde si le damos la razón a Pompeo, como no, se puede ir a unas elecciones y con esa legalidad chavista, seguramente el chavismo vuelve a ganar las elecciones. ¿Y qué nos van a decir? No, bueno, es la legalidad. Entonces, hago toda esta explicación un poco para significarle a nuestros aliados, así es, a Donald Trump, a Jair Bolsonaro y a Iván Duque, que la pelea que está planteada en Venezuela no se puede ver, no es una pelea legal, jurídica, no es un tema constitucional, es un tema histórico, es la supervivencia de la nación venezolana lo que está en juego. O sea, si nosotros decidimos que hay que seguir por las vías de la legalidad chavista, estaremos decretando la desaparición de la nación venezolana. Por eso nosotros decimos que hay que desconocer esa Constitución y hay que invocar vías de fuerza. ¿Por qué decimos que hay que invocar vías de fuerza? Porque lamentablemente las armas de la República de la Nación Venezolana están en manos de esta banda criminal, que ellos dicen somos el Estado. Entonces tenemos que buscar la manera de fracturar si es que algo queda decente. Yo no lo sé. Yo digo que no, a mí me han enseñado que no se pueden hacer generalizaciones al 100%. Yo quiero imaginar que de esa Fuerza Armada en Venezuela habrá un 5 o un 10% o un X% de militares que todavía conservan una fibra y que estarían dispuestos a desprenderse para luchar contra eso. Pero no lo sé, no lo sabemos. Lo sabremos en el proceso. Pero lo así que sí es, sabemos es que por las vías de estas negociaciones que alienta la falsa oposición en su versión de Capriles o en su versión de Juan Guaidó, por esa vía de negociaciones, de elecciones, simplemente lo que estamos haciendo es repetir el patrón fracasado de los últimos 20 años. Es un proceso que nos ha llevado de una traición a otra traición, de una desesperanza a otra desesperanza, y por eso nosotros le decimos a nuestros aliados, a estos tres, perdón, a estos tres presidentes, que deben intervenir, pero, ojo, no solamente, o que no lo hagan por el argumento de salvar a una nación que está a punto de perecer, que es la nación venezolana. Deben entender, en primer lugar, que si la nación venezolana desaparece como tal y esto termina fracturado en 1000 estados fallidos, ¿verdad?, donde cada PRAN tiene prácticamente control de una zona, esto va a afectar a los vecinos. Pero es que además tenemos que llamarle la atención, sobre todo a Iván Duque y al presidente Trump, de que el proceso que se vivió en Venezuela hace 20 años es lo que está ocurriendo ahorita en los Estados Unidos y en Colombia, donde hay fuerzas organizadas para tomar el poder político por la vía electoral y luego implosionar el Estado norteamericano, reventar el Estado colombiano. El caso de Colombia es sumamente grave. Y es grave porque venimos de una experiencia donde de una manera antihistórica, traidora, inexplicable, traidora a los intereses de la nación colombiana, el presidente Santos decide hacer, forzar un show con un acuerdo de paz con la guerrilla, haciéndole concesiones de darles presencia en el poder judicial, de darles fuerza en el parlamento. Y estos acomodos burocráticos se pagan caro. Esos acuerdos que hizo Santos se comienzan a ver ahora, digamos, las consecuencias de esto. De así manera es, que nosotros le decimos, no solamente al presidente Duque, quien ha demostrado ser excesivamente cauteloso, muy demasiado políticamente correcto, y la verdad no nos hacemos ilusiones, pero nos preocupa que en general la clase política, la élite política colombiana, la élite intelectual, los medios de comunicación ven como con indiferencia, como que lo que está pasando en Venezuela nunca nos va a pasar aquí, y tienen la bomba ya activada a punto en las narices.
tienen una alcaldesa ahí, un alcalde en Bogotá que está trabajando para destruir al Estado colombiano, pero ellos dicen no, hay que darle, o sea, el problema que está cometiendo, el error que está cometiendo Colombia y en algunos casos algunas instituciones en los Estados Unidos es reconocerle derechos, igualdad de condiciones a quienes están trabajando para destrozar el Estado colombiano o la nación norteamericana. Lo mismo que hizo Chávez. El gran error de la clase política en los años 90 con Chávez es que ellos decidieron tratar a Chávez en igualdad de condiciones. Una persona que lo que quería era destruir la nación venezolana lo logró por esa política de concesiones. Entonces, nosotros alertamos de un proceso similar que está en marcha en Colombia, está en marcha en los Estados Unidos. Afortunadamente, los Estados Unidos, el liderazgo de Trump es fuerte, es sólido, y él ha logrado transmitir que se entienda que acá lo que hay, y utilizando una palabra que tú usaste al comienzo de tu pregunta, acá lo que está planteada es una confrontación entre patriotas. Y los globalistas y los progresistas. Los globalistas y los progresistas pues son la gente de esta izquierda fracasada, de este marxismo cultural que utiliza los medios de comunicación, que utiliza las universidades, las escuelas, para vender su ideología. Pero no la venden como si fuesen los contenidos que son, a través de programas educativos, a través de literatura. Yo lo veo prácticamente todos los días. Cuando yo leo la prensa colombiana, veo que, oye, esa neutralidad, esa objetividad, entre comillas, con la que ellos tratan a quienes están intentando destruir la nación colombiana, eso es una torpeza que se paga caro. Es lo mismo cuando uno ve los titulares del New York Times alentando grupos terroristas, alentando la violencia, porque ellos creen que de esa manera están destruyendo a Trump. Y lo que están haciendo es destruyendo las bases mismas de la nación.